Siniestro vial en la ruta 22, a la altura de Chayacó, paraje Chayacó, kilómetro 1307. Un vehículo Chevrolet Corsa de color blanco, conducido por una femenina de 23 años, que circulaba en dirección este, o sea, por la ruta 22, de oeste a este, hacia Neuquén Capital, pierde, por razones que se tratan de establecer, pierde el control del vehículo. Derrapa hacia el sector contrario de circulación, vuelve a ingresar a la ruta y es en ese lugar donde se produce el siniestro, el lugar del puente nuevo donde cruza el ojo de agua, sobre la ruta 22, bueno, derrapa y se va con la suerte de agarrar una rampa de bajada y baja el automóvil, baja derecho al sector de la banquina, subbanquina sur, donde afortunadamente no vuelca, sí golpea el vehículo, produce solo daños materiales. A raíz del golpe ese, bueno, la femenino sufre el impacto del cinto de seguridad y bueno, fue trasladada a esta localidad para los exámenes respectivos. Después recuperó el alta y se retiró hacia Neuquén. ¿Qué día fue esto, perdón? Esto fue el jueves a las 9 y 10 de la mañana, o sea, el jueves primero a las 9 y 10 de la mañana. ¿Tenía domicilio en Cutralcó o en Neuquén Capital? En la ciudad de Plotier tiene domicilio la persona.